Pode começar, Ariel. Buenos días. E alô? Hoy tenemos el placer Pode de começar, presentar Ariel. el minicurso dado por la profesora Marta Schwartz, que es persona graduada de psicología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en 1968. Entre 1974 y 79 fue aspirante de la Facultad de Psicología de la Universidad de Lomonosov de Moscú. Posee doctorado en 1979, durante el cual fue responsable por los seminarios para aspirantes y estudiantes de idioma español sobre psicología soviética. Entre 1979 y 1982 cursó especialidades en psicología infantil y general por medio de las cátedras de psicología evolutiva y psicología general de la Facultad de Psicología de la Universidad de Lomonosov, Moscú. Además, esta traductora pública de la Universidad de Amistad de los Pueblos en 1978. Entre 1983 y 1993 fue traductora y posteriormente especialista principal de psicología para la redacción de Ciencias Humanas del Grupo Editorial Progreso. Sin cargo diplomático, entre 1992 y 2005 fue colaboradora de la Embajada de Argentina en Rusia y desde octubre de 2000 es consultora cultural en la referida embajada. Es autora además de 100 publicaciones científicas y traducciones de psicología, sociología y fisiología para el grupo editorial Progreso en Moscú, Rusia. Autora de la serie Biblioteca de Psicología Soviética para el grupo editorial Progreso y de las compilaciones y traducciones de las obras de la biblioteca mencionada. Publicó La Psicología Soviética tal como yo la veo para la editorial Progreso en 1990, obra que fue transmitida, traducida para el portugués por la editorial Terracota. Muchas gracias y por favor recuerden todos los participantes de Google Meet desligar la cámara y el micrófono para que internet pese menos para todos. Los dejo con la profesora Marta Schwartz. Gracias Ariel por la presentación. En realidad cuando escuchas el currículum te das cuenta lo vieja que estás. Así que bueno, yo la verdad que estoy muy orgullosa de poder hablar con todos ustedes, de transmitirles lo poco que sé, porque la función de cualquier especialista, de cualquier humanista es transmitir lo que sabe, transmitir las dudas, transmitir los problemas, para que esto se forme con ello una cadena, lo que yo llamo una cadena del saber. No siempre el saber es positivo, no siempre sabemos, pero lo importante que nos mueve es lo que no sabemos, lo que queremos saber más adelante. Así que todo lo que signifique interrogantes, preguntas, dudas, forma parte esencial de la búsqueda científica. Yo espero que todos y todas, o todas y todos, encuentren en lo que yo les voy a leer un estímulo para aprender más, averiguar más, saber más. Así que con esta introducción, y si Daniel me pone el texto, empezamos a hablar de dos fisiólogos absolutamente, diría yo, casi absolutamente desconocidos en nuestras latitudes y que tienen una importancia esencial para, gracias, acá tengo el texto,
una importancia esencial para tratar de entender las relaciones entre la psicología y la fisiología, que siempre han tenido, siempre sus relaciones han sido bastante tensas, ¿eh? El tema fundamental o el problema fundamental es que muchas veces los fisiólogos han tratado de dar cuenta de los fenómenos psicológicos y de esta forma han invadido, llamémosle así, un terreno que no les es propio. Todo esto tiene una gran tradición filosófica y metodológica que se remonta por lo menos a René Descartes. Pero bueno, eso es un tema que podemos tratar en otra oportunidad. Entonces yo, como tengo la costumbre no improvisar y no hablar sin un texto, les leo el texto con el gran pedido de que ustedes anoten aquellas cuestiones que les parecen dudosas o que les provoquen dudas o que quieran aclarar. Entonces empezamos con la lectura de Ostrowski y Bernstein, contraponiéndolos de alguna manera a la escuela de Pavlov, cuyo continuador es, a mi juicio, Anojin, a los cuales nos podremos referir de manera lateral en algún momento. Entonces, si no entendemos las relaciones existentes entre las estructuras anatómico-fisiológicas humanas y lo que podemos llamar fenómenos psíquicos, fenómenos entre comillas, no estaremos en condiciones de comprender en profundidad las diversas teorías que intentan dar cuenta de algo tan peculiar como la psiquis humana. Pongo entre comillas la palabra fenómenos porque con frecuencia se la usa para indicar algo que no es esencial, sino manifestación de alguna otra cosa. En el caso que nos ocupa, para muchos fisiólogos, la psiquis no es más que un derivado del funcionamiento de estructuras cerebrales, las que darían cuenta de la aparición, formación, estructura y manifestaciones de lo psíquico. Para decirlo en términos filosóficos, serían epifenómenos cuyo estudio dejan en manos de métodos como la introspección, pues no serían accesibles ni falta que hace, según ellos, a metodologías rigurosamente científicas. Sin ir más lejos, las tan renombradas neurociencias, en sus variantes más radicales, siguen soñando con encontrar en las profundidades del cerebro aquellas estructuras, sean anatómicamente identificables, neuronas, conglomerados de células nerviosas, etcétera, o químicamente detectables, secreciones, reacciones químicas, etcétera, cuyo funcionamiento explicaría hasta los más complejos fenómenos psíquicos, aunque han abandonado la grosera intención de encontrar la neurona responsable de la palabra mamá, cosa que en algún momento existió como intento. Analizaremos, pues, diversas teorías que han explicado o intentado explicar las relaciones entre el cuerpo, el cerebro, las estructuras anatómico-nerviosas y la psiquis, el alma, la mente o como quieras llamárselo. Resulta necesario incursionar en las diversas teorías fisiológicas para ver que no toda fisiología es antipsicológica, en el sentido de considerar la psicología una ciencia poco seria que necesita reconocer la primacía del nivel fisiológico sobre ella. Como nos tiene acostumbrados a pensar,
el tratamiento poco inteligente del pavlovismo, que se convirtió, y no por voluntad del propio Pablo, para muchos y durante muchísimo tiempo, tal vez hasta la actualidad, en la única teoría posible acerca del funcionamiento del sistema nervioso y de las relaciones entre el cerebro y la psiquis. En nuestros países, ello se debió en gran parte al desconocimiento involuntario, por cierto, de otras concepciones como la de Ostrowski y la de Bernstein. Yo después quisiera preguntarles a ustedes, ¿a dónde vas, Dani? Más abajo, más arriba, por favor. Eso. Entonces, haremos una breve referencia a los postulados fundamentales de la teoría pavloviana. Después les quiero preguntar a ustedes, ¿cuántos de ustedes conocían hasta el día de hoy el apellido Ostrowski o Bernstein? Creo que casi ninguno lo conoce. Bueno, entonces, ¿cuáles son los postulados fundamentales de la teoría pavloviana? El concepto de reflejo condicionado indica un estado, más correctamente denominado condicional, que indica una relación. Este reflejo es la forma evolutiva más reciente en los procesos de adaptación del organismo al medio. Por cuanto este es cambiante, los reflejos incondicionados no garantizan esta adaptación. Otro punto importantísimo, la finalidad de toda conducta es la adaptación del ser viviente al medio en el que se encuentra. Y la tarea fundamental del organismo es la orientación correcta en el medio circundante, el equilibrio con este. Existen dos sistemas de señales, el primero y el segundo. Este último es propio solo del hombre y está constituido por el lenguaje oral y el lenguaje escrito. La psicología se ocupa de la descripción de estados internos del sujeto. No es una ciencia en la medida que es incapaz de explicar la esencia de esos estados. Aunque se reconoce la existencia del mundo subjetivo, es decir, que no está dentro del sujeto, se niega a la psicología la facultad de dar una interpretación científica de este mundo. Veamos ahora las principales características de la concepción de Ostrowski. Publicó la mayor parte de sus trabajos en fisiología entre 1923 y 1941. Pero su herencia en materia de filosofía y metodología comenzó a publicarse solo al comienzo de los años 1990. Fue un fisiólogo totalmente olvidado por todo el periodo soviético, tanto desde el punto de vista de los fisiólogos como de los psicólogos. Nació el 13 de junio de 1875 y murió el 31 de agosto de 1942. Murió en Leningrado, en Leningrado sitiado por los nazis. Creó la teoría del dominante como principio más importante del trabajo de los centros nerviosos y de la organización de la conducta. Recuerden este concepto de dominante y ténganlo siempre en comparación con el concepto de reflejo, sea condicionado o incondicionado, de Pavlov. Dominante como principio de trabajo de los centros nerviosos. No es el reflejo, el mecanismo fundamental, sino simplemente un mecanismo que da la posibilidad al cerebro de organizar determinadas zonas de su estructura en forma de centro dominante en determinado momento. Él dominaba, entre otras cosas, 7 idiomas. Era un profundo conocedor de teología y de filosofía. A los 18 años había estudiado la obra de Aristóteles, Descartes, Spinoza, Hegel, Kant, etc.
Conocía muy bien economía política, así como física, matemáticas, arquitectura. Asimismo fue pintor de cuadros y pintor de iconos y tocaba el violín. Como vemos, no se trata de un especialista, entre comillas, limitado a una rama del saber, sino lo que yo llamo un espíritu universal. En 1919 obtuvo el título de profesor, fue miembro de la Academia de Ciencias de la URSS desde 1932. En 1898 defendió su tesis de candidato en teología. En 1899, desde 1899 a 1906, estudió lingüística y luego ciencias naturales en la Universidad de San Petersburgo. A partir de 1902 trabajó en la cátedra de fisiología de un fisiólogo que conocemos también muy poco, que se llama Bedensky, cuyas ideas ejercieron gran influencia sobre él. Desde 1912 fue docente y desde 1919 profesor de dicha universidad. En 1920 dirigió el laboratorio de fisiología en el Instituto de Ciencias Naturales de Petergov. Petergov es una ciudad que queda cerca de San Petersburgo. En 1888, sin haber terminado el curso completo del gimnasio clásico, ingresó en el cuerpo de cadetes de Nizhny Novgorod, donde se puso de manifiesto su interés por la física y las matemáticas, así como la filosofía, la psicología, la ética y la literatura. Como ya señalé, estudió las obras de Aristóteles, Descartes, Spinoza, James, Hegel, Kant, etc. En 1894 ingresó a la Academia Teológica de Moscú, donde obtuvo el título de candidato en teología. Desde 1925 hasta 1929 dirigió la sección de biología de la Universidad de Leningrado. En 1935 creó y encabezó el Instituto de Fisiología dependiente de dicha universidad. En 1937 fue nombrado jefe del Laboratorio de Electrofisiología de la Academia de Ciencias de la URSS. En 1932 recibió el premio Lenin. En 1935, elegido miembro de la Academia, efectivo de la Academia de Ciencias de la URSS. En 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas de Alemania nazi iniciaron el bloqueo de Leningrado, que duró desde el 8 de septiembre de 1941 hasta el 27 de enero de 1944, aunque el bloqueo fue parcialmente roto el 18 de enero de 1943, se negó a ser evacuado y permaneció en la ciudad. Participó en la organización del trabajo de los científicos para las necesidades de la defensa. Dirigió investigaciones sobre los shocks traumáticos, tema de gran importancia en esos tiempos de guerra. Murió el 31 de agosto de 1942. Como ustedes seguramente sabrán, vivir en Leningrado durante el bloqueo nazi era una tarea muy difícil. No había comida. La gente moría de hambre. La gente moría por los ataques, los bombardeos de los nazis. Y el gobierno soviético había ofrecido a todos los científicos, a todos los intelectuales, músicos, etcétera, ser evacuados de la ciudad. Y Ustonsky se negó a salir de esa ciudad y murió antes de verla liberada. En 1923 formuló la teoría del dominante como principio general del trabajo de los centros nerviosos. Escuchen esto, que opuso a la idea del cerebro como un complejo de arcos reflejos. Ustedes conocen el esquema del arco reflejo. Si no, lo hacemos ahora rápidamente, lo recordamos. Hay un estímulo sensorial externo, que por vía nerviosa pasa al sistema nervioso central. Allí es, entre comillas, evaluado. Y de allí, de ese sistema nervioso central, surge una respuesta motora. Es decir, el arco reflejo es un arco
abierto. Estímulo, información al sistema nervioso central, respuesta, que puede ser motora o secretoria. ¿Sí? ¿El ejemplo cuál es? Pongo la mano sobre una cosa muy caliente y la retiro. Sin tener voluntad de hacerlo, es un acto totalmente automático, digamos, un reflejo incondicionado. El calor, como un calor excesivo, es informado a través de la sensibilidad cutánea por las vías nerviosas al sistema nervioso central, que da la orden motora de retirar la mano del lugar tan peligroso donde la puse. Ese arco reflejo es la típica explicación que da Pablo sobre el funcionamiento del sistema nervioso. Y considera el cerebro como un conjunto muy complejo de estos arcos reflejos. ¿Sí? Según Ustomsky, sin embargo, cada efecto motor observable está determinado por el carácter de la interacción dinámica de los centros corticales y subcorticales, por las necesidades actuales del organismo, así como por la historia de este como sistema biológico. Se debe considerar al cerebro como el órgano de la percepción anticipada, de la anticipación y proyección del medio. Aquí hay un momento muy importante que introduce Ustomsky tan temprano en la fisiología. Nunca se había considerado como tema de investigación o como momento importante para estudiar las reacciones del organismo la verdadera interacción del organismo con el medio, ¿sí? El organismo no es una bolsa de reflejos condicionados e incondicionados, porque esta forma de reacción es la más elemental y no permite más que una adaptación también elemental a los cambios del medio. Es decir, debe existir alguna otra forma de relacionarse con el medio ambiente que no sea tan elemental. Si bien el arco reflejo es algo así como, digamos, el ladrillo con el que se construye la reacción biológica y fisiológica, eso no es nada más que eso, un ladrillo. Es un elemento, el más simple, con el cual el organismo trabaja para crear y para dar lugar a formas complejas de reacción. No sé si está claro lo que estoy diciendo. Su trabajo de disertación se denomina La prueba cosmológica de la existencia de Dios. En él plantea la tesis sobre las ilimitadas posibilidades de la razón humana y el carácter único de cada persona. No es, por lo tanto, extraño que una personalidad con semejante concepción haya sido dejada de lado, ignorada por la ciencia oficial soviética durante toda la época del estalinismo y posterior. Porque, de cualquier manera, plantear la existencia de Dios era algo que, para empezar, no era científico, y en segundo lugar iba en contra de toda la de todo el ateísmo militante de la ciencia soviética. No estoy diciendo que haya que aceptarlo, estoy simplemente marcando la situación. Durante su estancia en la denominada academia, intentó poner de manifiesto las bases científico-naturales del comportamiento moral humano
y de encontrar los mecanismos fisiológicos con la ayuda de los cuales se forma y se desarrolla toda la diversidad de los individuos. Este trabajo lo impulsó a estudiar la fisiología del cerebro y de la actividad nerviosa en general, así como la fisiología de la conducta. Su deseo fue convertirse en fisiólogo y, por cuanto en aquella época los egresados de las academias y seminarios religiosos no tenían derecho a estudiar en los departamentos de ciencias naturales de las universidades, en 1899 ingresó en la Facultad Oriental de la Universidad de San Petersburgo, donde es estudiante libre hasta el año siguiente, cuando ingresa a la Facultad de Físico-Matemáticas. Pues la ley no impedía que los egresados de las academias religiosas pasaran de una facultad a otra para estudiar fisiología. En 1902 comenzó su especialización bajo la dirección de Bedensky. En 1909 trabajó junto con este en el problema de los reflejos antagonistas. En 1911 defendió su tesis de magíster, cuyo título es sobre la dependencia de los efectos corticales motores con respecto a las influencias corticales colaterales o secundarias. En esta tesis resume el trabajo de 5 años de investigaciones y es el primero donde habla del principio del dominante desarrollado a partir de 1921. Posteriormente dictó conferencias en el Instituto Psiconeurológico y a fines de 1917 volvió a su casa natal, donde permaneció durante casi todo el año 1918. El 30 de noviembre de 1920 es arrestado, según su propia confesión, debido a imprudentes conversaciones mantenidas en la comunidad científica. Fue enviado a una dependencia de decisiones políticas de Yaroslav y posteriormente llevado a Moscú, a una sección especial de la Checa, Comisión Extraordinaria de toda Rusia para la lucha contra la contrarrevolución y el sabotaje, que existió desde 1918 hasta 1922. Estando preso, dictó conferencias sobre fisiología a otros arrestados. A fines de enero de 1921, y gracias a las gestiones realizadas por sus colegas científicos, fue puesto en libertad. Desde 1920 fue el jefe de laboratorio del Instituto de Ciencia Natural. En 1922, después de la muerte de Bedensky, encabezó la cátedra de Fisiología del Hombre y de los Animales de la Universidad de San Petersburgo. Como ustedes ven, en la historia de esta gente, un año es un preso político que le faltó muy poco para ser fusilado, y al año siguiente es director de un laboratorio importante dentro de la ciencia soviética. Los destinos de la gente estaban bastante poco definidos de entrada. Hoy podía ser un gran científico, mañana eras un traidor a la patria, o al revés. Desde 1935 dirigió el Instituto de Fisiología, creado por él, de la Universidad Estatal de Leningrado, cargo que simultaneó con el director del Laboratorio de Electrofisiología de la Academia de Ciencias, de la URSS. En 1932 fue premiado con el premio Lenin. En 1933, elegido miembro corresponsal, y en 1935, miembro efectivo de la Academia de Ciencias de la URSS. En 1920 comenzó a exponer los fundamentos del principio del dominante como nueva teoría del trabajo del cerebro. En el segundo congreso de toda la Unión Soviética de psiconeurólogos y fisiólogos del sistema nervioso, fines de 1923, presentó el principio del dominante como uno de los factores de la inervación central, o sea, el trabajo del cerebro. Desde 1925 a 1929 dirigió la sección de biología de la Universidad de Leningrado. En el 35 creó y encabezó el Instituto de Fisiología. En el 37, jefe del Laboratorio de Electrofisiología de la Academia de Ciencias de la URSS. En el 37, escribió la monografía La parabiosis y el dominante. ¿Qué es la parabiosis? Estado de las células entre la vida y la muerte. Es una fase de las reacciones del tejido ante la acción de excitantes sucesivos, mecánicos, térmicos, químicos u otros, que no producen graves
cambios estructurales, pero que de una u otra manera alteran su estado funcional. El concepto fue introducido por Vedensky estudiando el trabajo de preparados nerviosos musculares. En dicha monografía, Ustonsky especifica la relación orgánica entre el dominante y las principales ideas de Vedensky sobre la parálisis. El dominante, acá tenemos la definición, es un foco temporario de excitación en el sistema nervioso central que crea una potencial preparación del organismo a realizar determinada actividad con la inhibición simultánea de otros actos reflectores. El principio dominante está escrito en su obra, se denomina el dominante como principio de trabajo de los centros nerviosos y otros escritos, y constituye un desarrollo de las ideas de Vedensky, que tomó, según el propio Ustonsky, el término del libro de Avenarius, Crítica de la Experiencia Pura. Bueno, no voy a leer quién fue Avenarius, porque si no, no terminamos con tiempo todo lo que tenemos que analizar. Sigamos. Avenarius fue el creador del empiriocriticismo, una de las cosas más importantes. Y fue uno de los filósofos más criticados por Vladimir Ilich Lenin, el materialismo, el empiriocriticismo. Así que imagínense la reacción que podía generar las teorías de Ustonsky, que estaba basándose justamente en Avenarius. Ustonsky comprendía el concepto de dominante como el foco más o menos estable de elevada excitabilidad de los centros, cualquiera sea su causa. Las nuevas excitaciones que llegan al centro aumentan la excitación en el foco, mientras que en el resto del sistema nervioso se extienden los fenómenos de inhibición. Al tomar ese término de Avenarius, señala que lo usa en el sentido de predominio o dominio de uno u otro foco, foco en el sentido de conglomerado de excitaciones, cuya direccionalidad determina en ese momento dado el comportamiento general del individuo. El concepto de dominante se extendió más allá de la fisiología y fue activamente utilizado en la antropología filosófica rusa y también en la crítica literaria de orientación psicológica. No sé si quieren hacer preguntas ahora o si las anotamos y las vemos al final. Díganme cómo quieren hacerlo. Está todo el mundo sin micrófono, por lo que veo. Bueno, será así la cosa. No, Marta, tenemos micrófono. Yo creo que la gente te está oyendo, está buscando seguir e intentando asimilar la complejidad de las ideas que presentas. Yo creo que no hay, por lo que veo, no hay ninguna pregunta, ninguna manifestación. No sé, dejar. Si la gente quiere hacer alguna intervención, parece que pudiera hacer ahora, si no, tú sigues. Como quieran, si quieren ahora, si no, lo hacemos al final cuando termine de leer Ustonsky, Bernstein. Bueno. Para después, entonces. Sí, está bien, sigue. Bueno, entonces, el otro fisiólogo que nosotros conocemos muy poco, mejor dicho, nada, en nuestro continente, es Nikolai Bernstein. Fue uno de los más grandes investigadores en neurofisiología del siglo XX, uno de los creadores de la biomecánica, de la teoría del control de los movimientos, de la fisiología y biología de la actividad. Después voy a aclarar que esta actividad no es la actividad de Leontief, ¿eh? Después lo vemos. Nació en 1896 y murió en 1966. Fue premio Stalin de biología en el año 47. Puso las bases de la biomecánica moderna de los movimientos humanos y de la teoría de dirección de los movimientos.
autor de la fisiología de la actividad que no se debe confundir con la teoría de la actividad Leontief. En ruso hay dos palabras. Una es «diatelnost» y la otra es «aktivnost», que en castellano se traducen ambas como «actividad». Según el gran diccionario de psicología, la primera, «diatelnost», se refiere a la forma específicamente humana de relación activa con el mundo circundante, cuyo contenido es su cambio y transformación. Es el sistema dinámico de interrelaciones activas del sujeto con el mundo exterior, durante cuyo curso el sujeto actúa orientadamente sobre el objeto a cuenta del cual satisface sus necesidades. Se produce la aparición y la encarnación en el objeto de la imagen psicológica y la realización de las relaciones por ellas mediatizadas del sujeto en la realidad objetal, la realidad real, digamos así. La actividad se define, aquello era Dietelnest, ahora la actividad se define como el concepto que indica la capacidad de los seres vivos de producir movimientos espontáneos y modificarse bajo la influencia de los estímulos exteriores o interiores. Y yo aquí cito las fuentes, pero el tema es que están todas en ruso y les sirve poco a ustedes. Era descendiente de una familia de científicos. Su padre fue un conocido psiquiatra y pedagogo que puso las bases del sistema de especialización y perfeccionamiento de los médicos psiquiatras. Su abuelo fue fisiólogo. Desde joven demostró tener grandes capacidades musicales y lingüísticas, así como para las matemáticas, la construcción en sentido arquitectónico, etc. Aprendió con gran facilidad varios idiomas, dominaba 8. Tocaba muy bien el piano y escribió poemas, entre otras cosas. Estudió en la Universidad de Moscú, en la Facultad de Filosofía e Historia, luego pasó a la de Medicina al comenzar la Primera Guerra Mundial. Después de la desmovilización, dirigió el laboratorio de biomecánica en el Instituto Central del Trabajo. Oigan esto, el principal problema al que se dedicaba este laboratorio era el estudio de los movimientos laborales del sujeto en condiciones naturales con el objetivo de facilitar el trabajo y aumentar su eficacia. En 1925 comenzó a trabajar en el Instituto de Psicología. En 1926 se editó su obra fundamental, Biomecánica General. En esa época, más o menos, se supone que tuvo bastante relación con Vygotsky. Siendo una persona con los más diversos intereses, escribió muchos trabajos dedicados a la biología, las matemáticas, la cibernética, la medicina y la música. Os señaló, era un gran pianista, además de tocar el violín. Estudió los problemas relacionados con la enseñanza musical y escribió varias obras sobre la biomecánica y la técnica de ejecución instrumental desde el violín y el piano. En resumen, otro espíritu universal como Gustowski. Y tuvo una cantidad enorme de trabajos en distintos institutos. Del 22 al 25, el Instituto Central del Trabajo como jefe de laboratorio. Del 25 al 27, el Instituto Estatal Moscovita de Psicología Experimental, como ya les dije, donde se relacionó con Vygotsky. En 1926 se editó su obra fundamental, Biomecánica General. Del 33 al 37 y posteriormente del 43 al 47, el Instituto de Medicina Experimental de toda la Unión Soviética como jefe de laboratorio y luego como jefe de sección. ¿Dónde estoy? Acá. De abril del 26 a enero del 40 en el Instituto Estatal de Ciencias Musicales. Instituto Estatal de Ciencias Musicales. Escuchen ustedes lo que era esto, ¿no? Instituto Estatal de Ciencias Musicales. Como jefe de laboratorio. De abril del 27 a octubre del 33 en el Instituto Estatal de Protección del Trabajo. Como jefe de laboratorio. Del 32 al 40 en el Servicio Científico de Prótesis. Como jefe de laboratorio. En abril del 36, agosto del 41, de agosto del 44, abril del 49, en el Instituto Central de Investigación
científica de la cultura física como jefe de laboratorio. Es decir, el tema de la cultura física es importante para la preparación de deportistas, ¿no? ¿Dónde estoy? En octubre del 41, agosto del 42, el Instituto Pedagógico en Urán UDE, como jefe de la cátedra de biología. De octubre del 42 a enero del 43, en el Hospital de Evacuación en Tashkent, como jefe del laboratorio de terapia ocupacional. Era la época en que todavía no había terminado la Segunda Guerra Mundial y había mucha gente herida de guerra que debía ser de alguna manera tratada para lograr su recuperación. Desde septiembre del 42 a junio del 43 en la Estación Experimental Sanitaria en Tashkent como jefe de laboratorio. Del agosto del 43 a agosto del 46, o sea, 3 años, en el Instituto Estatal de Cultura Física como profesor de la Cátedra de Fisiología. Fíjense ustedes, un Instituto Estatal de Cultura Física que tiene una Cátedra de Fisiología. Yo quisiera saber si hay algún lugar en este mundo que tenga semejante organización en el día de hoy. De octubre del 43 a finales del 45, en el Instituto de Psicología de Moscú como colaborador científico. De junio del 50 a enero del 52, en el Instituto de Neurocirugía de la Academia de Ciencias Médicas como colaborador científico. En la formulación de la fisiología de la actividad, Bernstein utilizó nuevos métodos de registro y creó dicha fisiología sobre la base de un profundo análisis teórico y empírico de los movimientos humanos en la norma, en la normalidad, por ejemplo, movimientos que se realizan durante el trabajo, un trabajo determinado, en los deportes, y en la patología, es decir, cuál es la diferencia de los movimientos humanos en el caso de un sujeto normal y en el caso de un sujeto que ha sufrido traumas y heridas de guerra, que las heridas y los traumas pueden ser diferentes, ¿no es cierto? Puede ser, tratarse de miembros superiores o inferiores, puede tratarse de heridas en el cerebro, etc. Esta concepción sirvió de base para comprender, escuchen esto, la determinación del comportamiento humano por una finalidad. Por primera vez en la ciencia mundial, el estudio de los movimientos permitió investigar las leyes del funcionamiento del cerebro. Descubriéronse así fenómenos esenciales como las correlaciones sensoriales, conocidas actualmente en cibernética como enlaces de retorno. Entre sus obras fundamentales podemos citar sobre la construcción de los movimientos, 1947, ensayos sobre la fisiología de los movimientos y la fisiología de la actividad, 1966. Biomecánica general, 1926. La técnica de estudio de los movimientos, en 1934. Investigaciones sobre la dinámica de la locomoción, de andar. Editoriales de verdad. Sobre la construcción de los movimientos, 47. Ensayos sobre la fisiología de los movimientos, la fisiología de la actividad, 1966. Una obra editada en Oxford, la coordinación y la regulación de los movimientos, 1967. Pues el único trabajo de Bernstein publicado en inglés. La fisiología de los movimientos y la actividad. Reedición de la monografía del 47 y 1966, bajo la redacción de 2 investigadores, Gassenko y Feigenberg, que se dedicaron a estudiar su obra, la obra de Bernstein. Por último, publicado en el 2003, Búsquedas contemporáneas en la fisiología del proceso nervioso. Su obra permite que la fisiología se dé la mano con la psicología, digo yo, puesto que su concepción supera el reduccionismo y echa por tierra la falsa dicotomía, materialismo mecanicista o renuncia a la explicación científica.
Dirigió el laboratorio de biomecánica en el Instituto Central del Trabajo. El problema central al que se dedicaba este laboratorio era el estudio de los movimientos laborales del sujeto en condiciones naturales con el objetivo de facilitar el trabajo y aumentar su eficacia. Ahora, ustedes empiecen a ver las diferencias. No digo que una cosa sea mejor que la otra, digo las diferencias. Entre Pavlov, que estudiaba el perro en condiciones particularmente severas, atado, sin ninguna clase de estimulación externa, etcétera, etcétera, con una fístula, estudiaba cantidad de secreción gástrica y todo, y Bernstein, que estudiaba qué pasaba con los movimientos del hombre cuando tiene que trabajar, por ejemplo, o saltar una valla, o lanzar una jabalina, o hacer alguna cosa concreta en el mundo real. Bernstein formuló su concepción de la fisiología de la actividad sobre la base de un profundo análisis teórico y empírico de los movimientos naturales del hombre, de trabajo, deportivos, en la norma y en la patología, después de traumas y heridas, para lo cual utilizó nuevas metódicas de registro. Hizo, no solamente estudió eso, sino que además creó los métodos para estudiarlo. Si no los métodos en el sentido metodológico, sino las metódicas, las técnicas de estudio. Le permitieron formular una teoría que contempla como elemento imprescindible, escuchen, la determinación por el objetivo de la conducta humana. ¿Cómo esto es importante? ¿Se dan cuenta? No es simplemente el estudio de cómo reacciona el organismo ante una determinada estimulación, sino la determinación de la conducta por el objetivo que tiene esa conducta, para qué se realiza. Estudió los mecanismos de formación de los hábitos motores, los niveles de construcción de los movimientos en la norma y su corrección en la patología. Como veremos más adelante, si nos alcanza el tiempo, los movimientos no es una sola clase de movimientos. Los movimientos se organizan de manera distinta según sea la tarea a la cual deben responder. Y aquí también tenemos, como en el caso de Anohin, la utilización o la incorporación de varios de sus conceptos en la cibernética. En este sentido, todavía se discute al día de hoy, y probablemente nunca lo sabremos bien, si fue Anohin el primero que logró introducir ciertos conceptos neurofisiológicos a la cibernética, o si fue Bernstein. En realidad no tiene ninguna importancia quién de los dos lo hizo, o si lo hicieron los dos, porque las investigaciones en fisiología humana fueron incorporados a una ciencia tan ajena al humano, al humanístico, como la cibernética. Aquí debemos aclarar la dificultad que presenta la traducción de los... esto ya lo leí, ¿no? En el Deternos y Activnos. Bueno, no importa, eso ya lo podemos pasar. ¿Qué más? El artículo... En el artículo, el hombre que describió, que descifró el secreto del movimiento vivo, un señor que se llama Levin, señala que muchos científicos se ocuparon del problema de la naturaleza de los movimientos, de los mecanismos que los dirigen. Ya los pensadores de la antigüedad trataron de descubrir el secreto del movimiento. Entre ellos, Aristóteles, Leonardo da Vinci. Ustedes conocen los esquemas de Leonardo sobre la construcción anatómica del hombre y toda la investigación sobre cómo funciona este aparato tan complejo. En Rusia el tema ocupó a Sechenov, a Pavlov, a Desgast y a Ustomsky.
Pero fue Bernstein quien no solo creó una teoría sobre la actividad motora de los animales y del hombre, sino que la convirtió en un instrumento para conocer el trabajo del cerebro. Después vamos a insistir en esto un poco más adelante, sobre las dos formas de encarar el estudio del trabajo cerebral. En 1992 le propusieron ingresar a la sección de búsqueda científica del Instituto Central del Trabajo, cuyo director consideraba indispensable la creación de la biomecánica, ciencia que debía aplicarse no solo a la mejor organización del trabajo, sino también del deporte. Bernstein empleó la metódica de la ciclogramometría, que consistía en filmaciones cinematográficas de 120-200 cuadros por segundo y la posterior elaboración del material aplicando mediciones de alta precisión y, por supuesto, elaboraciones matemáticas. Obtuvo así retratos de los distintos movimientos de trabajo deportivos, cuyo análisis posterior permitió descifrar la estructura del movimiento vivo. Estamos hablando de movimiento vivo en el sentido de movimiento real, de lo que ocurre en la persona que está o trabajando, o jugando o haciendo algo. También utilizó esta metódica con el propósito de estudiar las ejecuciones musicales de célebres pianistas de la época. Desarrolló las ideas fundamentales del Sechenov, que ya en el siglo XIX formuló la proposición de que la dirección de los movimientos humanos consiste en la ininterrumpida corrección al pasar al siguiente eslabón, efectuada por el sistema nervioso central sobre la base de las señales provenientes de los órganos de la visión, de la audición y o del tacto. Corrección de las reacciones, o cual que implica que hay un retorno de la información al sistema nervioso para corregir su funcionamiento. Bernstein sostuvo que el sistema nervioso, habiendo dado la correspondiente orden para que se efectúe un movimiento determinado, controla permanentemente la ejecución y la corrige en caso necesario. Llamo a este fenómeno corrección sensorial. Esta es una idea central en la teoría de la dirección, que 20 años después, Weider, al crear las bases de la señalética, llamó enlace de retorno, y que también utiliza la teoría de los sistemas funcionales de Anagen. Antes de seguir con las principales ideas de Bernstein, les voy a dar algunas definiciones de términos que se encontrarán muy frecuentemente en el texto siguiente. Todas las definiciones y extraídas de la Gran Diccionario de Psicología de Mechnikov y Sinchenkov. Hábito motor. La habilidad llevada al automatismo de resolver uno u otro tipo de tarea motora basada en una estructura de coordinación de muchos niveles y que se forma en el proceso de aprendizaje, ejercitación y entrenamiento. En el aprendizaje se crea en el sujeto un modelo conceptual que contiene el conocimiento de la tarea motora, de los medios y procedimientos para solucionarla y el sentido determinante que adquiere para su actividad. Fíjense la definición de aprendizaje, frente a todas aquellas teorías cognitivistas. Se crea un modelo conceptual que contiene el conocimiento de la tarea motora, de los medios y procedimientos para solucionar esa tarea, y el sentido determinante que adquiere para su actividad. En esta etapa se forma la imagen operativa, en la que está representado el conocimiento del sujeto sobre la situación concreta en la que se realizará el movimiento. Sobre la base de la imagen operativa y del modelo conceptual, el sujeto actualiza, o sea, reproduce, los recursos ya existentes de la motricidad creados en actividades anteriores.
También tiene lugar la preparación previa del sistema perceptivo, que eleva su sensibilidad hacia los elementos esenciales del medio exterior y al estado interno de los sistemas funcionales que aseguran el proceso de realización de la tarea. Se forma el complejo de aferentizaciones esperadas, las que están en la base del trabajo posterior de los dispositivos de comparación y corrección. Aferentizaciones es todo aquello que proveniente de o el medio exterior o del estado de los órganos internos llega al sistema nervioso por vías nerviosas. ¿En qué estado está, por ejemplo, los músculos de las manos, en la posición de los huesos, etcétera, etcétera? En el proceso de automatización del hábito motor se reduce paulatinamente el contenido de las imágenes de la situación y del movimiento, de los cuales quedan solo los orientadores más importantes. O sea, la automatización del hábito motor hace que todos sus componentes se vayan reduciendo y queden los esenciales. A la automatización le sigue el entrenamiento, en el cual se produce la armonización de los elementos de la coordinación del hábito motor, la ligación interna de los movimientos y la coordinación de las correcciones. En la etapa final del entrenamiento se alcanza la estabilización del hábito, su estabilidad ante factores externos e internos. ¿Tac? Digamos que esto es muy importante porque el entrenamiento es uno de los momentos esenciales de la preparación de un deportista, por ejemplo. Y aunque no se llame entrenamiento, también para los intérpretes musicales. Es decir, todo aquello que signifique la puesta en estado de automático de los movimientos, sensaciones, información, etcétera, que constituyen el núcleo básico para poder ejecutar determinada cosa, o un movimiento, o un salto, o la ejecución de una música, etc. Movimientos, el complejo de funciones psicofisiológicas realizadas por el aparato motor del organismo. No es cualquier cosa. El movimiento es una cosa muy extremadamente compleja. Por medio del movimiento trabajan los órganos internos vitales. El cuerpo o sus partes se trasladan en el espacio. Cambia la mímica y la pose. Se regula el estado funcional del organismo. Se realiza la actividad laboral o deportiva. El movimiento es el mediador fundamental en la interrelación del individuo y el medio ambiente. En dependencia del carácter de esta interrelación, determinada tanto por factores externos e internos, se crea la estructura y la dinámica del acto motor. Acción, en psicología, acto voluntario, proceso sometido a la representación del resultado a la imagen del futuro. Es un proceso subordinado a la finalidad consciente. La terminología de Ustonsky, la acción es un órgano funcional construido durante la vida del sujeto y que posee un tejido biodinámico, sensorial y afectivo. Como otros órganos funcionales, la acción es un mecanismo virtual que se da al observador solo cuando se cumple. El ejecutor portador de la acción es capaz de realizarla en el plano interior mentalmente antes de ejecutarla, lo que minimiza posibles errores. Esto es importantísimo. Es la posibilidad de, ¿cómo decir?, virtualmente realizar la acción. Virtualmente, no en la realidad, porque si la haces en la realidad y te equivocaste, ya no hay forma de arreglar la cosa. En cambio, desde el punto de vista de la capacidad del sujeto de corregir
su conducta, es importantísimo esto, la posibilidad de realizarla mentalmente la acción y ver si está bien o está mal esto. De cualquier manera, eso no da la garantía absoluta de que estamos haciendo las cosas bien, pero da una mayor seguridad. Es decir, tratar de ver, si yo hago esto de esta manera, voy a tener este y este resultado. Esto me conviene, no me conviene, me sirve, no me sirve, es lo que quiero o lo que no quiero. Es decir, esta capacidad anticipatoria de la psiquis humana es probablemente lo que mejor caracteriza y diferencia la psiquis del hombre de la psiquis de los animales. Por eso es importante esto de la posibilidad de reconstrucción de la acción en el curso de su ejecución, pero antes de ejecutarla también está esa posibilidad de realizarla mentalmente, es decir, sin llegar a cometer errores que pueden ser evitados si yo me imagino cómo la voy a hacer. La acción puede ser relativamente independiente o entrar en calidad de componente en estructuras más amplias de la actividad. La construcción del movimiento es el concepto fundamental de la teoría de construcción y funcionamiento de la motricidad del hombre, elaborada por Bestein. Se la define como el conjunto de todas las constelaciones de aferentización, síntesis sensorias o sensoriales que participan en la coordinación del movimiento dado y en la realización de las correcciones necesarias. Segundo, el conjunto de las recodificaciones adecuadas para el control y corrección de los impulsos efectores, que abarca todas las interrelaciones sistemáticas entre ellos. La construcción del movimiento se realiza en distintos niveles. ¿En qué nivel se llevará a cabo? Está determinado por 1. La estructura de sentido de la acción. 2. La composición de la tarea motora. 3. El conjunto de aferentizaciones que forman la síntesis sensorial. Y 4. El sustrato morfológico. La coordinación de los movimientos es el acuerdo en el tiempo y el espacio del trabajo de grupos musculares dirigido a lograr un efecto motor determinado mediante la superación de los grados de libertad excesivos que posee el aparato motor. Las estimulaciones eferentes que llegan a los músculos no pueden determinar unívocamente el movimiento del órgano o parte del cuerpo. Para la regulación del proceso efector se usan las señales sensoriales sobre la situación de las cadenas cinemáticas y sobre el grado de tensión muscular. El proceso de coordinación de los movimientos es la interrelación cíclica y en circuito de los mecanismos receptores y efectores. El principio de las correlaciones sensoriales, concepto esencial, se refiere a la utilización para la regulación del proceso efector de las señales sensoriales que informan sobre el tipo y la dinámica de las cadenas kinestésicas, así como sobre el grado y la dinámica de la tensión de los músculos que intervienen en el movimiento. Las aferencias participan como síntesis integrales, no como estímulos aislados, específicas para el nivel dado de construcción del movimiento. Las señales sensoriales desde la periferia del aparato motor se usan para corregir el movimiento en caso de desvío de alguno de sus parámetros con respecto a lo requerido, constituyendo uno de los muchos contornos de la aferentización de retorno. Todo lo dicho, hace evidente que las ideas de Bernstein implicaban una seria crítica a la teoría de Pavlov sobre el arco reflejo como el mecanismo fundamental del trabajo del sistema nervioso.
El arco reflejo no contempla el control sobre la acción ejecutada, lo que sí hace la concepción del círculo o circuito reflejo, es decir, lo que Anojin llamó aprendización de retorno. Bernstein también criticó la teoría de Pavlov sobre el lenguaje como segundo sistema de señales. Señaló que se puede entrenar a los animales con la ayuda de las palabras de manera tan fácil como con la ayuda de otros estímulos, sonidos, luz, etc. Pero lo más importante, bueno, cualquiera de ustedes que tenga un gato o un perro sabe perfectamente esto, ¿no? Con entrenar al perro, no hagas eso. No es que entienda que quiere decir no hagas eso, pero responde de manera adecuada a la orden, ¿sí? Es decir, se lo puede entrenar mediante la palabra. Lo más importante es que considero las palabras y el lenguaje como reflejos del mundo externo en su aspecto estático, sustantivos, y dinámico, verbos, juicios, formando un sistema accesible solo al hombre y propio solo de él. El aparato motor del hombre representa un mecanismo compuesto de aproximadamente 600 músculos, 200 huesos y algunos cientos de articulaciones. ¿Cómo sabe el organismo qué músculo contraer, cuál distender, qué articulación mover cuando hay que hacer un movimiento? Bernstein responde esta pregunta con la teoría sobre la coordinación de los movimientos, cuya tarea es superar los excesivos grados de libertad del órgano en movimiento, es decir, su conversión en un sistema que pueda ser dirigido. Por ejemplo, los huesos de la mano del hombre tienen dos ejes de rotación y la mano puede moverse según múltiples trayectorias. Los movimientos del globo ocular, otro ejemplo, son asegurados por la acción de 24 músculos diferentes. Ello implica que para poder realizar un movimiento concreto, el sujeto debe superar los excesivos grados de libertad, podríamos decir las excesivas posibilidades de movimiento, y eso se hace gracias a la dirección coordinada de los elementos del aparato motor. La dirección coordinada. Aquí nuevamente las ideas de Pavlov y de Bernstein difieren. Pavlov consideraba que la conducta de los seres vivos es una ininterrumpida cadena de reacciones de respuesta a la información que llega desde el mundo exterior. Esta información actúa sobre los órganos de los sentidos y provoca los múltiples reflejos incondicionados y condicionados ya formados, los que determinan los actos y las acciones de los animales y el hombre. Esta explicación dejaba sin responder a muchas cuestiones sobre el trabajo del cerebro. Bernstein, desarrollando una de las conjeturas de Sechenov acerca de que el cerebro no percibe pasivamente la información del medio circundante y no solo responde a ella con una acción, sino que influye activamente sobre ese medio, propone entender el funcionamiento del cerebro como trabajo destinado a alcanzar la finalidad de la acción dada. Es decir, la manera de trabajo del cerebro no es simplemente la reacción a la acción de determinados estímulos del medio ambiente, sino que está determinada por la finalidad que el sujeto tiene y le da a la acción. ¿Eh? La finalidad es la causa del comienzo de la acción y cambia y es corregida en el proceso mismo de cumplimiento de la acción sobre la base de los enlaces de retorno, es decir, la información que llega permanentemente sobre el resultado conseguido. Estas ideas sobre la estructura del movimiento, aparentemente muy abstractas, sirvieron para el restablecimiento de las funciones motoras en heridos durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta el momento en que Bernstein comenzó a investigar este tema, el problema de la regulación de los movimientos del hombre se resolvía exclusivamente
eliminando los excesivos grados de libertad de que dispone el organismo para realizar la tarea dada. En el hombre se calcula entre 240 y 500 grados de libertad para cada movimiento. Si bien es cierto que para realizar un movimiento se deben eliminar los grados de libertad superfluos, Bernstein propuso estudiar desde otro enfoque cómo es posible la regulación de los movimientos. La situación en la periferia del organismo es imprevisible. Se va formando y modificando a medida que el sujeto produce movimientos. El sujeto debe seguirle la pista, previniendo los cambios con ayuda de correcciones anticipatorias, que de hecho eliminan los grados de libertad superfluos. O sea que Bernstein comprendía la corrección sensorial. Perdón un segundo, esto me tiene ya totalmente aislada. O sea, Bernstein comprendía la corrección sensorial como un elemento indispensable del acto motor. Escuchen esto. No viene por un lado lo sensorial, la información sobre el medio, y por otro lado lo motor, sino que el acto motor necesita indispensablemente tener información sensorial. Si no, no puede realizarse, o se realiza al tuntún, a como sea, sin tener en cuenta el objetivo de la acción. Se necesita permanentemente información sobre que viene por la corrección sensorial, que viene informando sobre qué pasa en el medio exterior y en el interior también, ¿eh? Es decir, el acto motor no es nada por un lado y la información sensorial por otro, sino que deben estar totalmente combinadas, unidas, estos dos elementos. Por lo tanto, el movimiento no es el cumplimiento mecánico de la orden que emite el sistema nervioso, porque dependerá de la situación externa en la cual este movimiento debe realizarse, y esta información sobre el medio en el cual debe realizarse la acción, está dada por la aferentización sensorial. Está claro esto, me imagino. El principal oponente de la teoría de Bernstein fue Pavlov. Sus discusiones fueron muy prolongadas y se había planificado realizar en 1936 una discusión vis a vis entre ambos científicos en el Instituto de Medicina Experimental. Pablo falleció y Bernstein canceló la publicación del libro Historia de la Doctrina del Impulso Nervioso, en el que exponía sus argumentos contra la teoría de Pablo, por cuanto éste no podía ya responder a la crítica, lo que habla de su gran honestidad y nobleza científicas. La historia de la doctrina de la educación lo que había escrito sobre Pablo nunca lo publicó. Por cuanto Pablo había muerto, no podía responderle, por eso consideró que no debía ni siquiera ser editado su trabajo. Al estudiar los problemas del movimiento, Bernstein dedicó mucha atención a la medicina clínica. Fue un extraordinario neuropatólogo. En particular, se dedicó al restablecimiento de los movimientos en casos de diferentes enfermedades y traumas del sistema nervioso. Sus investigaciones permitieron cambiar sustancialmente las ideas sobre la localización de las funciones en el sistema nervioso, ideas que desarrolló posteriormente Alexandre Babet-Fleury. Ambos basaron muchas de sus ideas en los materiales que en gran abundancia proporcionaron lamentablemente la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, hay que destacar que Bernstein hizo un aporte esencial a la estructura del arco reflejo, incluyendo en él un cuarto eslabón, la aferentización de retorno proveniente de los músculos. Se discute si ese concepto, como ya lo señalé, fue introducido por Bernstein o por Anogen, quien, según algunos autores, sentó las bases de la cibernética empleando o habiendo creado el concepto de aferentización de retorno. Bueno, yo no sé si tenemos, son las 17:39 ya, si
si seguimos con Bernstein o si abrimos la sesión para que los oyentes formulen preguntas, consideraciones, etcétera. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Por favor, abran los micrófonos y díganme qué quieren hacer. ¡Aú! A mí puede seguir, Marta. ¿Quién dice? Yo. Profe Marta, yo creo que... Sí. Sí. Y siendo, digamos un poco para llenar de las preguntas como tal. ¿Quieren hacer preguntas primero? Bueno, si quieren. No. Ariel, si hay preguntas, la gente tiene que proponerlas, ¿no? Porque si no, Gemar está abriendo la posibilidad de preguntas, incluso para ver si lo que está hasta aquí, la gente lo elaboró, si quieren agregar algo. Y Darcy sugiere que ella siga. Si alguien tiene alguna pregunta, yo creo que puede hacerla para que Marta también se oriente. Yo creo que María quería hablar. No, yo no quería hablar. Yo quiero al final dedicarle unas palabras a Marta. Al final. Bueno. Está bien, bueno. María. Bueno, dígame qué hago. Yo solo me gustaría hacer un apunte muy breve para toda la gente. Lo que me provoca siempre todas estas presentaciones que Marta hace, y yo creo que no son fáciles de entender, hay que leer una vez, dos veces, tres veces, diez veces, quizás en eso estoy. Me parece que en Brasil tuvimos una experiencia muy nefasta cuando... con la influencia skinneriana se hace una lectura muy sencilla, muy simple del paro, y con eso se instala toda una teoría, toda una visión comportamentalista, behaviorista, que hace un dominio en nuestro contexto desde los 60, los 70, y yo creo que con eso nosotros mismos perdimos mucho de la comprensión de toda esta complejidad que Marta nos apunta y de toda la riqueza que la fisiología puede traernos para comprender el hombre, su funcionamiento, la psicología y todos estos datos que son de una complejidad enorme, pero al mismo tiempo de una riqueza que nosotros no pudimos tener con más detalle, con más profundidad. Por eso yo creo que lo que Marta trae, el libro, las ideas que ella está trayendo, que no son fáciles de seguir, tienen un valor inmenso. Y por eso yo también agradezco mucho. Profe Marta, mi propuesta es la siguiente. Vamos a seguir y si nos quedamos cortos de tiempo, alargamos un poco más el espacio. Las personas que tengan preguntas las pueden ir escribiendo para que la profesora sepa que ya van surgiendo preguntas que se responderán o al final o en otra pausa que se haga de la presentación. Yo por mi parte ya tengo una pregunta, pero voy a seguir esperando, pues es muy interesante todo lo que usted está diciendo y preguntas anteriores que tenía fueron respondidas en lo que dijo ahora de Bernstein. Entonces, la propuesta que yo hago es continuar, igual que estaba diciendo el otro compañero, y si alguien entonces tiene alguna pregunta, lo puede poner por mensaje y haremos entonces un espacio al final o en otro momento para responder. Bueno, entonces seguimos con la obra de Bernstein.
me encuentro, es lo que entendí, que hagamos, ¿sí? ¿Es eso lo que vamos a hacer o no? Sí, Marta, sigue, sigue. Fue justo eso que Ariel acaba de decirte. Bueno. Es importante señalar que a diferencia del reflejo condicionado, en Bernstein el reflejo no ocupa el lugar central de su concepción. Puesto que, por ejemplo, en la construcción de la monografía sobre la construcción de los movimientos, dice, afirma, que en esta construcción participan todos los niveles del cerebro. Por esta obra recibió el premio Stalin en biología. Sin embargo, en 1950, durante la sesión conjunta, famosa y tremenda sesión conjunta de la Academia de Ciencias de la URSS y la Academia de Ciencias Médicas, sus trabajos fueron criticados por ser antipavlovianos. Claro que eran antipavlovianos, no en el sentido de estar en contra, sino de superar la teoría pavloviana sobre cómo funciona el cerebro. El reflejo es el ladrillo, pero no explica la construcción. Es un elemento, el elemento más, disculpen la redundancia, elemental, que no explica de ninguna manera la construcción de los movimientos humanos y ni siquiera de los animales. Entonces, como fueron criticados sus trabajos por ser antipavlovianos, fue despedido de todos los institutos donde trabajaba y se vio privado de los laboratorios para sus investigaciones. Fue rehabilitado solo durante la época de Khrushchev. A partir de la difusión de sus obras, los modelos del funcionamiento del sistema nervioso en lo que concierne a la organización de los movimientos, fueron ampliamente aceptados y utilizados por fisiólogos, cibernéticos y psicólogos. Lo que posteriormente recibió el nombre de fisiología de la actividad, no confundir por favor con la actividad de Leontes, puede resumirse diciendo que Bernstein consideró, en contraposición al estudio del organismo en reposo, que deben investigarse los mecanismos que intervienen en la conducta activa de este. Subyace a este enfoque el siguiente postulado. El vector vital esencial del organismo no es la adaptación a dicho medio, sino la superación de las dificultades y obstáculos que presenta la situación dada. Esto es esencial. El organismo no se adapta, o si se adapta, la adaptación es solamente un momento para lograr la superación de las dificultades y obstáculos que presenta la situación dada en cada momento. Es decir, que tenemos aquí la contraposición entre la conducta pasiva del organismo que responde exclusivamente a los estímulos del exterior como puede, sino que trata de adaptarse a eso, sino una posición totalmente contraria. Lo que el organismo trata de hacer es superar las dificultades, no es adaptarse, sino superar, no es adaptarse a la situación, sino superarla. Es decir, ir más allá de los condicionamientos que presenta esa situación para el organismo. Esto es una actitud activa, no pasiva. No estamos tratando de responder exclusivamente en forma adaptativa, sino solamente el ser vivo se adaptara. No hubiéramos salido del estado infusorio,
de la ameba. La adaptación no es el concepto esencial para explicar y para entender la conducta, sea la más elemental o la más complicada. No es la adaptación. No es la cuestión de acomodarse, sino de superar el condicionamiento que esa situación nos presenta. Esto es absolutamente esencial. A excepción de las formas instintivas más primitivas de comportamiento, recordemos el clásico ejemplo de las abejas que siguen colocando miel en un panal cuya parte posterior ha sido destruida y del que en consecuencia se derrama, en la conducta del organismo no existe solamente la repetición de las reacciones ya adquiridas, sino siempre se trata de un desafío que el medio externo y o las necesidades como factores internos presentan al organismo. O sea que no se trata de la repetición del acto ya estructurado, cosa que ocurre con frecuencia. Si esta repetición es demasiado frecuente y no atiende a los cambios de la situación, podemos hablar de formas patológicas de comportamiento, sino de una creación o recreación de las acciones que llevan al organismo a superar las circunstancias cambiantes de su accionar. Está claro que el organismo no se encuentra permanentemente en estado de creación. Sería imposible su vida si tuviera que inventar o construir permanentemente sus actos motores. Al contrario, se trata de reaccionar de la misma manera, de las mismas circunstancias, para liberarlo de este trabajo y poder enfrentar nuevos obstáculos o tareas. Esto se puede graficar con la adquisición de la habilidad para andar en bicicleta. Mientras se aprende los movimientos adecuados, el sujeto está por completo concentrado en organizarlos en la correspondiente secuencia y con la suficiente precisión. Digamos que no está ni para disfrutar del ejercicio ni para admirar el paisaje. Está ocupado exclusivamente de ver cómo nos cae de la bicicleta. Una vez que aprendió a andar en bicicleta, sí puede ocuparse de otra cosa. Pero es suficiente la brusca modificación del medio, la aparición de algún elemento inhabitual, por ejemplo, un perro trata de morderle la pierna, para que toda la atención, todo el aparato, entre comillas, motor, vuelva a ocupar el lugar predominante. El asunto es cómo hacer para que el perro no te muerda, o sea, tenés que acelerar el movimiento de la pierna para poder salir de esa situación, o bajarte de la bicicleta y enfrentarlo, algo tenés que hacer. O sea, ya no podés seguir en la misma idílica situación de mirar el paisaje. Bernstein demostró que existen distintos niveles de construcción de los movimientos, y por cuanto el organismo conserva la información referida al mundo externo, mediante los mecanismos de síntesis aferentes, en el cual deben realizarse una u otras clases de movimientos, introdujo el concepto de reflejo anticipatorio, futuro esperado, gracias al cual el organismo no solo conserva los datos sobre el pasado y responde a determinadas excitaciones, sino que puede anticipar, pronosticar las condiciones en las que deberá actuar en el futuro. Esto es totalmente nuevo en fisiología. Que se introduzca el concepto de finalidad o el concepto de reflejo anticipatorio o futuro esperado es algo que no existía en la fisiología. Siempre se trataba del presente y del pasado. Y él introduce el concepto de futuro. El futuro como aquello que al cual debemos llegar modifica totalmente la estructura del acto psíquico. Y que esto, que los psicólogos tildados de idealistas siempre introdujeron, fue un tema que Bernstein introdujo en la fisiología.
en la fisiología, chicos, donde no existía, no había lugar para aquello que no existe, porque el futuro esperado no existe como una realidad concreta, palpable. Sin embargo, determina en gran medida las acciones del sujeto. En el libro Nicolás Bestein, Del reflejo al modelo del futuro, fíjense qué título, Del reflejo pavloviano al modelo del futuro, Feinberg dice que la fisiología de la actividad, nueva dirección en la investigación de las funciones cerebrales, fue la aplicación concreta del enfoque sistémico al estudio del comportamiento del hombre y de los animales. Si ustedes me disculpan, creo que aquí podríamos poner unos puntos suspensivos, porque tendríamos que entrar ahora a discernir todos los niveles de organización de los movimientos que Bernstein expuso y que la profesora Kippenreiter, ya fallecida lamentablemente, expuso en un libro dedicado en gran parte a la obra de Bernstein. Pero yo pienso que sí, eso, que es muy complicado y muy difícil de entender porque implica una manera absolutamente nueva de comprender que el movimiento, no hay un tipo de movimiento, hay por lo menos 10 tipos de movimiento, diferentes, según sea la tarea que el sujeto debe o quiere realizar o el objetivo que quiere alcanzar. Yo pienso que a esta altura podemos pasar, en todo caso, dejando para otra oportunidad el detalle de esta estructuración de los movimientos, podremos pasar ahora a responder o a formular las preguntas que seguramente les han surgido en el curso de esta exposición. De cualquier manera, les agradezco la atención que hayan podido prestar. Yo sé que es muy complejo el tema que hemos enfocado y que tiene ofrece demasiadas, o tal vez muchas, no sé si demasiadas, novedades con respecto a los conceptos habituales sobre la fisiología, sobre el sistema nervioso, cómo funciona y qué relación tiene la fisiología con la psicología. Así que espero, me parece que lo más correcto sería ahora responder a las preguntas que ustedes puedan hacer. No sé cuál es la opinión de ustedes. Bueno, pasemos a las preguntas. Algunas personas que tengan preguntas vayan levantando la mano para que la profesora pueda ir intercambiando con ellas algún tipo de... Bueno, como ustedes dispongan, chicos. En todo caso, aquí la que maneja toda esta historieta es Laura Callejón, así que nos diga qué es lo que quiere hacer, qué quiere que hagamos. No, Marta. Ariel está organizando la actividad y él seguirá organizando. Y Ariel ya señaló que quiera hacer preguntas. Puede levantar la mano. María, parece que ya está, Ariel también. Yo paso a Ariel para que siga conduciendo el proceso. Está bien. Primero, María Febles. ¿Quién fue entonces? ¿Ya? Bueno. Yo quisiera no solo agradecer, sino más reconocer la vida y obra de esta maravillosa persona, sabia, científica, psicóloga,
neuropsicóloga, compañera y amiga, por esta formidable y esclarecedora conferencia, que de paso le solicito su copia digital. Estuve unida a este increíble ser humano hace 49 años, en las más húmedas y frías habitaciones de la Universidad Estatal de Moscú. Disculpen las lágrimas, voy a seguir hablando. Allí vivenciamos las increíbles, únicas e irrepetibles conferencias de Luria, de Galperin y León, de las que fuimos testigos presenciales. Mucha razón tiene Marta en la ignorancia de este tema para nuestro hemisferio. Y por ello esta conferencia introductoria al tema era muy necesaria. Esperamos que existan otras oportunidades en profundizar en este conocimiento aquí en Cuba, en Brasil o en cualquier otro lugar, incluso online, pagándole, porque yo sé que ella ha sufrido mucho la situación económica. Marta, recibe no solo mi agradecimiento y reconocimiento, sino el más profundo cariño forjado en las históricas, únicas e inesperadas condiciones de vida que tuvimos entonces, y que jamás olvidaré. Las preguntas vendrán a lo largo de este tiempo que queda de seguir profundizando, porque nunca nos cansaremos en seguir profundizando en el enfoque histórico-cultural en el cual nos conocimos y que continuaremos estudiando. Gracias. María, gracias a ti, a tus recuerdos, al hecho de que después de 49 años sigas conservándolos en tu corazón, en tu mente, en tu actividad científica. Ya no hay para mí mayor reconocimiento que el tuyo. Gracias. Ah, perdón. Mira, quería enseñarte esta foto, Marta. Sí. Mira, ¿puedes verla? Una foto. No. Ah, no qué malo. No. Bueno, ahí estás tú. Profesora María, su cámara está desligada. Si a senhora ligar a cámara. A ver. Ah, sí. Ah, sí, sí. Dios mío, qué grande, qué grande. Ese es Marta Suárez, el día de mi defensa de tesis. ¿Vieron? Maravilla. Ya, muchas gracias. Gracias a ti, María, gracias a ti, gracias a ti. Buenas, profe. Yo estoy intentando organizar todo esto que usted ha dicho de la conferencia, que para mí tiene un valor excepcional también en lo personal. Pues me llama mucho la atención de lo que usted refería sobre los estudios que hizo Bernstein sobre las personas que tenían problemas en el sistema nervioso central. Y mi pregunta va ligada a una experiencia personal.
Yo he visto que aunque uno tenga un patrón diferente al caminar, uno puede considerar hasta sensorialmente que su patrón es igual que al que el que utilizan las personas en la norma. Y solamente darse cuenta de esta diferencia cuando se ve en una grabación y en un espejo. No sé si ellos trabajaron esto, de cómo la correlación sensorial también estaba influenciada por la experiencia histórica y la relación de la experiencia histórica con las posibilidades físicas que tuvo la persona en la historia, que hace que aunque tengan un patrón erróneo de moverse el cuerpo o diferente, uno cree que está caminando igual que al resto. ¿Hay alguna cuestión de esto? ¿Alguna pregunta más concretamente, Ariel? ¿Cuál es la pregunta? Si se estudió el andar o el caminar concreto de algunas personas para hacer una generalización, ¿esa es la idea? Se estudió cómo la correlación sensorial también puede estar dada por la experiencia que tiene la persona de su medio ambiente en su historia. Bueno, sí, eso es evidente, pero el tema no es, a mi juicio, excavar o analizar esa experiencia pasada, sino tratar de ver cómo la experiencia pasada, acumulada, se ha fijado de alguna manera en, digamos, estereotipos de caminar o de andar, y cómo las circunstancias presentes son adecuadas a ese andar, o si hay que modificarlo. El tema no es la constitución del pasado. El tema es la finalidad de la conducta y el futuro requerido para realizar una acción que el organismo necesita. No sé si me explico. Ariel. Profe, estoy muy de acuerdo con usted. Y sobre esa posibilidad de reestructuración futura. Sí. Einstein y sus colaboradores pudieron estudiar algo. Yo creo que toda la obra posterior a partir de 1950, que es muy poco lo que pudo hacer porque estaba privado de toda posibilidad investigativa de laboratorio, está dedicada a eso, a señalar que la conducta humana no es simplemente un conglomerado de acciones ya realizadas, sino que viene determinada la conducta por la finalidad u objetivo o futuro requerido. Esa es la esencia de la cuestión en Bernstein. ¿Cómo es? Cosa que en fisiología nunca se había planteado, que es el futuro el que determina el presente, no el pasado. El pasado interviene, la experiencia, etcétera. Pero es la finalidad, es decir, aquello que todavía no he alcanzado, lo que me está determinando la forma en que yo voy a actuar. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, muchísimas gracias, profe. No sé si si contesté a la pregunta. Sí, sí, me situó hasta en un periodo de estudio que ahora tendría que profundizar. Está bien. Ahora vuelvo a mi funcionamiento como moderador y le doy la palabra primero a Laura y después a Guillermo, en el orden que han ido levantando la mano.
Gracias, Daniel. Bueno, yo quería decir a María que con la emoción que ella presenta y mi respeto a la historia que ella trae, María, Marta, Guillermo, y hacer públicamente una vez más una gratitud, un mensaje de gratitud, de gracias, no a Marta por todo el esfuerzo, por toda la contribución, por su presencia en el esfuerzo que hacemos aquí para organizar el CDEP, el Centro de Desarrollo Personal y Profesional, y públicamente decir que si él existe hoy, se debe al trabajo de los cubanos, de María, de Guillermo, de la propia Marta, de otros compañeros de la cátedra que no están aquí presentes con nosotros, pero que en mi formación, en mi historia, en mi revisión de lo que yo aprendí de psicología en Brasil como psicóloga, tuvieron un papel esencial, un papel fundamental, y que hoy yo puedo pensar la psicología de otra manera, puedo pensar la educación de otra manera, puedo pensar la psicoterapia de otra manera, porque estos compañeros generosamente pudieron compartir conmigo, o en La Habana, o en diálogos, o en Brasil. Y Marta viene siendo una compañera preciosa en esta historia. No tengo la emoción de María, no tengo la historia que María nos trae, pero tengo un profundo reconocimiento de la dificultad de todo eso, de cuánto cuesta, cuánto hay que leer, cuánto nosotros, con la formación que se da a psicólogos en Brasil, estamos lejos de comprender muy bien toda esa historia y toda la riqueza de la fisiología. Muchas gracias, Marta. Gracias, María. Gracias, Guillermo. Ariel también, de alguna manera, estuvo en esta historia, en las veces que yo estuve en La Habana y dialogando. Hay mucho que comprender, hay mucho que pesquisar, que investigar, pero la proposición de la aferentización del retorno, de la planificación del futuro, de cómo el futuro ilumina nuestro camino, me parece tan importante y nos saca de una posición adaptacionista que muchas veces la psicología brasileña asume. Es muy complejo, hay que leer, hay que comprender mejor, pero quizás este sea un primer paso, como apunta María, para ampliar nuestra dificultad y tener una otra mirada desde la psicología. Gracias, Marta. Gracias a ustedes. Bueno, yo voy a, ya que estamos, a citar, creo que fue Sócrates el que dijo que Dios lo había puesto como un tábano para picarle el cuello al caballo y que este no se sintiera tan cómodo y que la cosa fuera tan fácil. Mi papel de tábano aquí es revolverles a ustedes las ideas que ya tienen, ponerlas en desorden para poder después reagruparlas con nuevos conocimientos. Si yo he logrado eso, me doy por muy satisfecha. Y gracias por la atención y la comprensión que han demostrado. Bueno, si Laura ya terminó, le damos la palabra a Guillermo. Guillermo, te estamos oyendo. Tu micrófono está cerrado, Guillermo, ábrelo. No te oímos. Pon el micrófono. Lo tienes cerrado, Guillermo. No. Ahora sí. Ahora te oímos. Ahora no.
Ahora está. ¿Ahora me oyen? Sí. Ah, no. Es que algo me estaba bloqueando. No, yo quería felicitar a Marta y, bueno, solidarizarme con María Feble y con Laura en este proceso. Solamente quería hacer una pregunta que creo que tiene continuidad con lo de Ariel y que Marta insistió desde el primer momento, ¿no? Y que creo que está desde la concepción de Seche, ¿no? En relación con la relación entre lo psíquico y lo fisiológico. Y quiero saber, quiero precisar eso en el sentido de que Marta también me refuerce a mí si yo estoy en lo correcto, ¿no? En la comprensión que tengo de el esfuerzo por explicar la relación entre lo psíquico y lo fisiológico. En definitiva, Ustonky y Bernstein, Marta, cuando están incluyendo el problema del dominante y el mejor vínculo entre el sujeto y el medio para que el sujeto pueda captar toda la complejidad del medio, en el caso del ser humano en particular, aunque también en los animales, y todos los mecanismos y conceptos, por esos mecanismos complejos que introduce Bernstein, de la finalidad, la disposición, la eliminación de los grados de libertad para poder llegar al movimiento correcto y ajustado, todo eso lo que nos está diciendo concretamente que ellos están considerando tanto los aspectos psíquicos que se han ido desarrollando y que se han ido formando en el ser humano y su relación con los procesos fisiológicos que se producen en el cerebro. Por eso es que se insiste en la fisiología de la actividad, ¿no? Y o la psicología fisiológica, ¿no? O sea, porque está presente. Mientras Pavlov trataba de eliminar el fenómeno psíquico para solamente ver el reflejo condicionado como tal, como el elemento esencial que explica lo psíquico, en el caso de Ustonky y Bernstein, que parten también de Sechenov, están tratando de identificar en su sistema tanto los fenómenos psíquicos que se producen como los mecanismos fisiológicos que produce incluso hasta los psíquicos, ¿no? Quería saber si esta síntesis que yo he comprendido de la explicación, pues, se corresponde o si hay algo que quieras ampliar en relación con esto. Sí, lo que yo diría aquí es, yo me he hecho una imagen que a lo mejor sirve para aclarar lo que hemos dicho. Tanto Pavlov como Anohin, es como si hicieran un agujero en la cabeza y trataran de mirar ¿qué es lo que ocurre ahí adentro? Ustonsky y Bernstein hacen al revés. No van de afuera hacia adentro. No tratan de ver cómo funciona ese mecanismo extraño que es el cerebro, ingresando en el propio cerebro, sino que tratan de explicar cómo funciona ese aparato complejo en función de lo que está afuera, de lo que el hombre hace, de lo que el hombre quiere hacer, de las intenciones, de las finalidades, del futuro que busca, de la adaptación activa, mejor dicho, no adaptación, sino superación de los obstáculos
y de las dificultades que presenta la situación. Son dos maneras absolutamente diferentes, contrapuestas, de explicar o de entender las relaciones entre la fisiología y la psicología. Y no hay nada peor, a mi juicio, que tratar de asimilarlas, de hacerlas parecidas. No son parecidas. Lo que dice Pablo y Anojin es contrapuesto a lo que dice Bernstein y Gustovsky. No hay que tenerle miedo a oponer esas figuras, porque sus teorías son contrapuestas. Son dos maneras absolutamente diferentes, contrarias, de entender las relaciones. Yo, por ejemplo, insisto que no es el cerebro el que aprende, sino que el cerebro aprende por todo lo que recibe de manera organizada de la vía de la educación, de la acción de la cultura, de lo social, a través precisamente de todo la interrelación que tiene el sujeto con su contexto. Y entonces yo veo que Gustovsky y Bernstein, partiendo, como tú muy bien señalas, de Sechen, nos trata de explicar esa complejidad y esa interrelación entre lo psíquico y lo fisiológico a partir de todos los elementos sociales y culturales que recibe el sujeto. Bueno, lo social y lo cultural no está muy explícito en Bernstein, pero no olvidemos que él se había vinculado o se vinculó con Vygotsky. Exacto. Y, está claro que es una concepción de la fisiología totalmente contrapuesta a las ideas de Pavlov y de Anojin. Totalmente contrapuestas. Yo no considero posible hacer una especie de ensalada rusa con ellos. Son maneras absolutamente diferentes de comprender no solamente la relación entre la fisiología y la psicología, sino una manera totalmente diferente de comprender al hombre. Y el cerebro no aprende, no es el cerebro el que aprende. Aprende el hombre, Guillermo. Yo creo que tú has usado de manera no muy exacta la palabra el cerebro aprende. El cerebro no aprende. No es el cerebro el que aprende. No, yo estoy criticando eso. No me confunda. No, yo me confundí contigo. No, discúlpame. No. Bueno, yo lo que estoy diciendo que el cerebro no es el que aprende, sino que el que aprende es la persona que tiene el cerebro, precisamente por la complejidad de la relación entre lo psíquico y lo fisiológico. Está bien. La complejidad de la relación está clara. Lo que ocurre es que o partimos de la fisiología para explicar los fenómenos psíquicos o no. Pablo intentó hacerlo, explicar lo psíquico a partir del funcionamiento elemental del sistema nervioso. Resultado, ya lo sabemos. Hemos sido envenenados durante mucho tiempo por la teoría pavloviana. No nos deja pensar en otra alternativa. De acuerdo, Marta, de acuerdo. Esa es la pura verdad. Y eso ha sido por razones ideológicas, lamentablemente poco que ver con la ciencia. Estoy de acuerdo. Eso es obra de toda la manipulación ideológica que se produjo en nuestros países. Porque parecía que para ser verdaderamente revolucionarios había que ser pavloviano. Había que reivindicar la teoría y la postura de Pablo, cuando en realidad lo que ocurre es exactamente lo contrario.
Pero bueno, son condicionamientos, son circunstancias social, sociopolíticas que condicionan el desarrollo de las ciencias humanas. Eso está clarísimo. Y no solamente las ciencias humanas, la física, la genética, todo eso ha sido también campo para sembrar ahí teorías y concepciones que fueran adecuadas a una cierta comprensión del hombre y rechazar todas las demás. Esto es lamentable, pero es cierto. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando hacemos un análisis de la historia de nuestras ciencias. Y eso es lo que tanto, lo que genera tanta oposición y tanto rechazo a la teoría histórico-cultural, porque esa es la teoría que no se acomoda a la, al reduccionismo, no se acomoda al reduccionismo, que es la madre del borrego, digamos así, de las teorías de Pavlov y de Anojen. Son reduccionistas, son materialistas burdos, y frente a ello lo único que queda es buscar materialismos inteligentes, que a mi juicio están dados justamente por una fisiología diferente, que es la de Bernstein, la de Husto, pues que a pesar de toda la cosa religiosa, de creencia en Dios y todo lo demás, que de cualquier manera no le impidió formular un principio decisivo, determinante del trabajo del cerebro. Por más que creyera en Dios o no, el principio del dominante es un principio de funcionamiento del sistema nervioso que da cuenta y acaba con el concepto reduccionista de reflejo como fundamento del trabajo cerebral. Es que Dios también tuvo una creación dialéctica. Oye, bueno, Laura, porque Ariel parece que salió, ¿no? Sí. No sé, salió y regresó, pero parece que salió otra vez. No, solo, yo solo quería puntualizar que parece que una de las matas, que una, la colocación que Guillermo hace, quizás porque aquí en Brasil, con la neuropsicología, como se entiende actualmente, yo creo que es, hay que cuidarse también, porque a veces nos alejamos de Luria también. La gente va a buscar en las imágenes, con el cerebro, las posibilidades de imágenes, va a buscar mucho más. Ariel regresó, Ariel ya te doy la palabra, ya te paso. Va a buscar más en el propio cerebro las razones del no aprender, de las dificultades, que en el contexto que está la persona, las relaciones interpersonales que la constituyen. Entonces, de verdad no es el cerebro que aprende, es un hombre que tiene cerebro que aprende y que vive circunstancias de la vida material muy específicas. Entonces, parece que eso también es una situación que aquí en Brasil a veces tenemos que considerar, que enfrentar. Me parece que lo que Tosque y Bernstein traen es una posibilidad mucho más de superación, la posición adaptacionista que de alguna manera, y reduccionista, que de alguna manera Pavlov sistematizó, y valorar la contribución y la riqueza que la fisiología puede traer para comprender la constitución del sujeto y lo más importante quizás esta imagen del futuro, ¿no? No es solo del pasado, pero el impacto que el futuro ejerce en el sujeto, en su subjetividad,
en su posibilidad de aprender, en su constitución como sujeto. Es un poco eso que tú me provocas, y además la certeza, la necesidad que me parece a mí muy clara que tengo que leer mucho más. Gracias, Marta. Bueno, disculpen que en un momento perdí la conexión, pero ya estoy acá. Yo tenía otra pregunta, profesora Marta. ¿En estos momentos existe algún laboratorio de neurociencias que continúe las investigaciones en el sentido de esta fisiología que usted nos contó? Pues el medio y la hegemonía muchas veces marca lo contrario. Eso por una parte. Y segundo, ¿qué posibilidad hay de hacer un curso más extendido sobre este tema para la formación de las personas que tenemos una formación sobre fisiología bastante precaria? Bueno, la segunda pregunta no depende de mí. Yo estoy dispuesta a ofrecerles lo que yo sé. Traten de organizarlo, no sé cuándo y cómo. No me corresponde a mí esa tarea, creo. Cuanto a la primera pregunta, no. Yo creo que Berzelius ha sido olvidado. De tanto en la fisiología, en la fisiología como ciencia, no ha sido considerado, no se lo toma. Es muy difícil. Es más fácil agarrar el reflejo condicionado, incondicionado y construir cosas con él. Construir fantasmas. En cambio, con la teoría de Berzelius hay que trabajar. Hay que entender. Hay que salir de los marcos de la ciencia tradicional, aquella que considera que existen causas y efectos. La causa A genera el efecto B y punto. La dialéctica no es algo sencillo. Es muy difícil pensar dialécticamente. Y no porque haya que decir, el postulado A, después sigue el postulado B, después sigue el postulado C. Es organizar el pensamiento en forma dialéctica. Y eso no es fácil, no lo enseña nadie. Uno se rompe la cabeza tratando de pensar dialécticamente. Y no siempre, ni mucho menos, tiene éxito. Por eso hay que volver a ciertas fuentes, a ciertos pensadores, a ciertos investigadores que mostraron. Parece que a professora Marta perdeu a conexão. Sim, parece que ela perdeu. Eu teria perdido a conexão novamente. Bueno, hay un intento. Bueno, esperemos un rato, a ver. A ver si ella recupera. Yo voy a llamarla, a ver. Creo que, si ella sale y ella regresa, puede ser que consiga. Bueno, ya estamos de nuevo. Me alegro. Sí. Bárbaro. Bueno, no, decía simplemente que es muy difícil pensar dialécticamente, no estamos acostumbrados, no nos enseñan a eso. Eso hay que hacerlo con un trabajo muy, muy difícil. Intelectual. ¿Eh?
don intelectual introspectivo. Sí. Y si hay algo que no puede seguir ocurriendo, es que pensar que la psicología tiene que ver con el mundo interno. ¿Cuál es el mundo interno? Para mí la psiquis no está adentro. Lo psíquico está en el medio, en la relación con el otro. Ahí es donde aparece lo psíquico. No está metido ni en la glándula pineal, ni en la corteza cerebral. La psiquis no es una sustancia. Para mí es una relación. Pero bueno, eso da lugar a que hablemos mucho sobre la naturaleza de lo psíquico, que no es el tema de hoy. Pero si seguimos pensando que lo psíquico está dentro, sea en el cerebro, sea en la glándula tal o cual, en la epífisis, en la hipófisis, en cualquier lugar del cerebro, que ahí está la psíquico, estamos errando feamente. Tampoco es lo social. Tampoco es lo social. Esa cosa que está en el medio, es lo que no se puede agarrar ni desmenuzar ni tocar. Pero es difícil manejar una cosa así. ¿Cómo hacemos? Yo tengo más preguntas que respuestas. Bueno, chicos, no sé si hay más comentarios o si nos despedimos agradeciéndoles mucho el interés que tuvieron con esta exposición. Bueno, tenemos desde las personas que nos siguieron desde YouTube, personas que están agradeciendo la disertación por lo trascendental y el esfuerzo, y consideran que se debe continuar, porque estamos expuestos a diferentes situaciones objetivas que algunas veces dificultan esta relación. También vemos en los en la grabación que hace por YouTube. Y pero le agradezco este espacio y espero entonces poder diseñar otro. Esto es algo que nos debería pensar desde la coordinación de esto. Hacer estos mismos cursos más establecidos también por la vía, para que entonces la no presencia física sea una dificultad. Ariel, yo sugiero lo siguiente: debe haber muchas preguntas y muchas dudas y muchas intenciones, mucha necesidad de intervenir, no nos da el tiempo. Yo sugiero que la gente que quiera formular preguntas o hacer comentarios o todo eso, lo haga por escrito y a través de Laura Callejón, de la profesora Callejón, me lo envían después a mí por mail y tenemos alguna reunión o posibilidad de responder a las cuestiones que se hayan planteado. ¿Qué te parece esa idea? Hola. Para enriquecer este proceso. ¿No me oye, profe? Yo te oigo ahora. ¿Tú me has oído a mí sugerir? Sí. Le estoy diciendo que estoy muy de acuerdo con su sugerencia. Y entonces así personas tienen tiempo de ir armando su pregunta y además las otras personas que van a ver
esta conferencia en YouTube en otro momento. Está bien. En todo caso, hagan un esfuerzo, escriban las preguntas, las dudas, las inquietudes, lo que sea, lo que les haya parecido. Solamente que no me manden diciendo que están muy agradecidos y que todo muy bien, porque está bien, yo les agradezco, pero más bien prefiero que me digan, quiero saber de esto más, quiero entender más de aquello. Es decir, pensar en qué podemos hacer más adelante, ¿ok? ¿Están de acuerdo? Estamos de acuerdo. Sí. Estamos de acuerdo, profe. Bueno, con esto despedimos el mini curso de la profesora Marta Schwartz. Si alguien quiere decir algo antes de culminar, dejamos abierta la posibilidad de las preguntas. ¿Dónde podemos tenerlo de forma digital la conferencia de hoy? Bueno, eso lo podemos tratar un poquito más tarde con Laura. Yo voy a arreglar la manera de enviarles el texto y después se verá cómo se puede enviar para ustedes. ¿Ok? Ok. Yo no puedo decir ahora porque entiendo muy poco de todo eso, de cómo se transforma eso en digital y toda esa cosa. Pero tendremos la posibilidad de que Ariel nos ayude también, ¿sí? Sí, profe, vamos a intentar entonces tener no solo el video que queda en YouTube, sino también el texto escrito. Sí, sí, muchas yo pienso que sería bueno que ustedes tengan el texto, porque siempre es bueno no solamente oír, sino leer, porque uno al leer entiende más, profundiza más, se pregunta más cosas. No es lo mismo escuchar algo, a alguien que está hablando sin parar una hora y media o dos. Así que bueno, espero en el momento en que podamos enviarles el texto. ¿Okay? Sí, yo me propongo estar con Marta y revisar el texto que se presentó en pantalla y darle un formato quizás más de texto, más fluido, no solo de presentación. Y cuando eso esté con Ariel, con Guillermo, con ustedes, ver cómo enviar a la gente que está. Ariel parece que tiene también una otra grupo de personas que estarán por YouTube. ¿Ven? En eso nos organizamos y cuando eso esté, lo podemos enviar a todos que estén interesados y que están participando. Y una vez más agradecer. Ok, gente, ha sido todo muy grato, muy positivo. Y lo único que quiero es agradecerles la atención que hayan prestado, que ha sido muy grande. Sé que fue muy difícil el texto, que son cosas que cuando se escuchan por primera vez, uno no siempre entiende bien las cosas. Así que la posibilidad de tenerlo por escrito les va a ayudar a comprender y hacer preguntas, a tratar de ver en qué aspectos hay que profundizar, etc. Así que a disposición de ustedes y agradecida por la participación que han tenido. Y lo mismo para Guillermo y para Laura, que fue la que organizó todo esto con gran esfuerzo. Así que, bueno. Muchas gracias a ti. Beso grande, abrazo. Hola, María Silvia. Hola, María Silvia. Veo. Qué gusto de verlas. Abrazo mío y tu gran jefe. Bueno. Abrazo grande, beso, que estén bien.